Pero continuando con la chica dorada, Paulina Rubio, un gran amigo de ella es Miguel Bosé. Hoy, en medio de una serie de altibajos, el cantante hoy está celebrando 63 años de edad. Felicidades, Bosé. La vida es una balanza y prueba de ello es Miguel Bosé. Producto del amor entre el torero Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé, el cantante nació el 3 de abril de 1956 en Panamá, por lo que hoy festeja 63 años de vida. No hay nada ya, no hay nada ya. Criado en un seno cultural privilegiado, de pequeño convivió con grandes artistas de la talla de Pablo Picasso y el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Desde que sacó su primer álbum titulado Linda en 1977, el español no ha dejado de producir grandes éxitos. Linda, quiero estar seguro. Pero dejando la música a un lado, su espíritu inquieto no puede enmudecerse ante las causas sociales que le indignan. El intérprete ha dedicado gran parte de su vida a apoyar a los pueblos y comunidades indígenas, siempre declarándose gran admirador de la cultura maya. Algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me querías. También apoyó de manera efusiva al pueblo venezolano durante el concierto Venezuela Aid Live, donde alzó la voz contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un presidente debe ser lo mismo para su pueblo y no lo es. Maduro, lárgate ya. Pero como lo dijimos al inicio, la vida es una balanza y la vida de Bosé también ha sido marcada por el escándalo y la pérdida. En enero de 2017, su sobrina predilecta, la modelo y cantante Bimba Bosé, perdió la lucha contra el cáncer de mama. En 2018 fue señalado por el fisco español, asegurando que debe más de 1.8 millones de euros al gobierno europeo. Ese mismo año se destapó su relación de 26 años con el escultor Nacho Palau y ahora se encuentran luchando por la custodia de sus 4 hijos. Recientemente criticó a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por la crisis en Venezuela. Dicho comentario tuvo reacciones polarizadas, sin olvidar que su voz y físico durante el concierto desató muchas dudas sobre su salud. Y por último, su madre, Lucía Bosé, está acusada de apropiarse indebidamente de un dibujo de Picasso y venderlo por 200 mil euros. El fiscal pide que la actriz de 88 años pase 2 años en la cárcel. A pesar de todo, Bosé es uno de los más grandes artistas de nuestra época y le deseamos un feliz cumpleaños. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante. Gran artista. ¿Qué te digo? Es gigantesco como artista. Vamos a ver en qué acaba lo de su mamá, porque efectivamente están peleando este dibujo, cuadro de Picasso. Acuérdense que Picasso fue padrino de Miguel Bosé, es por esto la gran amistad. Pero Picasso le regala, parece ser, este trabajo a una mujer que cuidaba a Miguel Bosé, que trabajaba en su casa. Exactamente. ¿No? Y es una persona que hace trabajo doméstico. Exactamente, ¿no? Y es por eso que parece ser que la madre de Miguel Bosé se lo apropia. Vamos a ver en qué termina, pero probablemente sea una cuestión económica. Ahora, únicamente que lo mueva, ¿no? Mucho, hombre. Lo que yo no entiendo es por qué están peleando por la patria potestad de los chavitos. Si Bosé tiene 2 niños y Nacho casa, Nacho, su ex marido. Entonces, si cada quien tiene, Palau tiene 2 hijos y 2 hijos. Y lo que hace cuando Nacho Palau se lleva a los niños es que se quedan sin sus dos hermanos. Claro, ellos crecieron juntos. Pero, se le fue pues, su Palau a Bosé. Crecieron juntos. Pues, sí. Miguel, no sé si sigue viviendo en Panamá o está, bueno, por lo pronto está aquí en México porque está trabajando, pero estaba trabajando entre Panamá ahorita, y sí. México. Sí, no, pero ya vive en México. Ya vive en México. Dicen que por problemas, no sé por qué, pero vive en México. Bueno, Nacho está en España. Entonces la separación también, ¿no? De los hijos. Que pues es lamentable. Y que cumplan muchos años más, querido Miguel Bosé. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.